Hoy es jueves 2 de febrero y esta es la información más relevante ocurrida en Michoacán durante las últimas horas. En Tuxtla se enfrentan criminales en la zona centro. Hay varios vehículos quemados. En Arteaga hallaron 4 ejecutados con ropas camufladas. En Uruapan ejecutaron al director de investigaciones de la Fiscalía Regional. También en Uruapan abandonaron un cadáver encobijado en la ampliación Revolución. En Morelia, un hombre fue localizado asesinado a balazos en San Rafael, Coapa. Y en Parácuaro volcó una camioneta con jornaleros, hay 2 muertos y 3 heridos. Arrancamos con información. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos. Este es un noticiero de Red 113 y a la emisión de este jueves 2 de febrero, Día de la Candelaria. Esperemos que estén disfrutando en compañía de seres queridos de unos ricos tamalitos, un atole o compartiendo la cena ya a esta hora de la noche. Por nuestra parte vamos a comenzar con información en temas de seguridad bastante que se ha generado durante las últimas horas en territorio michoacano. Primeramente en Tuxtla, un enfrentamiento entre civiles fue reportado esta madrugada. Hubo al menos 6 vehículos quemados, 2 patrullas baleadas. No hay reporte de personas muertas ni tampoco heridas. La madrugada de este jueves, grupos delincuentes antagónicos se enfrentaron a balazos en la zona centro del municipio de Tuxtla, dejando como saldo preliminar varios domicilios y vehículos con impacto de grueso calibre. Además, un inmueble fue incendiado, así como varios automotores calcinados. Cerca de las 4 horas, las fuertes ráfagas de los rifles de asalto despertaron a los habitantes de la cabecera municipal, mismos que de inmediato buscaron refugio y pidieron ayuda al servicio de emergencias, lo que alertó a las corporaciones de los 3 niveles de gobierno. 2 patrullas de la policía municipal resultaron dañadas por impactos. Además, los criminales incendiaron 6 vehículos en la carretera Huetamo-Tuxtla, en la desviación a la población de Seisbas de Trujillo, así como a la altura de la gasolinera en la misma vialidad, automotores pertenecientes a la banda musical La Dinastía de Tuxtla. Fuentes de inteligencia revelaron que lo anterior presuntamente derivó de la irrupción del cártel Jalisco Nueva Generación, que busca hacerse del control en la zona oriente de la entidad. Al lugar se movilizaron elementos de la Guardia Civil, Guardia Nacional y Sedena, cuyos integrantes implementaron un fuerte despliegue operativo en busca de los pistoleros, sin que hasta el momento se haya reportado alguna detención relacionada con lo sucedido. Debido a lo ocurrido, escuelas suspendieron actividades y lo informaron a través de redes sociales. Urgente, la dirección de la Escuela Secundaria Técnica 40 informa que debido a la situación de inseguridad que se vivió esta madrugada en el pueblo de Tuxtla, se suspenden las labores del día de hoy jueves 2 de febrero y mañana, el día 3, por motivos de reunión de academia, por parte del personal docente en espera de nueva información por parte de Seguridad Pública para reanudar nuestras labores hasta nuevo aviso. Esperando toda nuestra familia técnica 40 se encuentre a salvo, nos unimos a la petición de paz para nuestros alumnos, profesores y sus familias. Recomendamos compartir la presente información y estar pendiente de sus grupos de WhatsApp para futura información. Hasta el momento no hay reporte de personas heridas o fallecidas a consecuencia de la refriega. En Arteaga, en la carretera Tumbiscatío, en el predio Barranca Seca, fueron hallados 4 hombres ejecutados. Todos ellos portaban ropa camuflada y equipo táctico, presuntamente. Entre las víctimas hay un cabecilla delincuencial. Los cadáveres de 4 hombres que vestían ropas camufladas y equipo táctico fueron hallados con huellas de tortura e impactos de bala, tirados a la orilla de la carretera Tumbiscatío-Arteaga, en el lugar conocido como Barranca Seca. De acuerdo con los primeros reportes, fueron automovilistas que transitaban por dicha rúa, los que informaron a la policía municipal sobre varios masculinos tirados y ensangrentados. Al sitio llegaron los uniformados, que confirmaron que se trataba de un múltiple homicidio, por lo que acordonaron el área y solicitaron la presencia del personal de la Fiscalía General del Estado. Al sitio llegó el personal de la unidad especializada en la escena del crimen, cuyos peritos iniciaron las investigaciones respectivas y enviaron los cuerpos al CEMEFO de la región. Hasta el momento la identidad de los fallecidos es ignorada. Únicamente se mencionó de forma extraoficial que uno de ellos presuntamente sería una cabecilla delincuencial, conocida con el apodo de El Chivo. Informó para Red 113, Luzma Cervantes. Complicada la situación en tema de seguridad en Uruapan. Primeramente, ayer por la tarde fue asesinado el fiscal de investigación, precisamente encargado de toda la región de Uruapan. Esta persona llegó hasta una lavandería, ahí delincuentes lo ultimaron con armas largas.
El director de investigación de la Fiscalía Regional de Justicia en Uruapan, Javier Hernández, fue asesinado a balazos en las inmediaciones de la colonia Las Haciendas de San Rafael, en esta ciudad de Uruapan. De acuerdo con el primer reporte, se sabe que el mando policiaco llegó a una lavandería alrededor de las 13:30 horas, ubicada en la avenida Villamar, a espaldas del Cerezo Eduardo Ruiz y cerca a las oficinas de la Fiscalía Regional. En un determinado momento, el mando de la Policía de Investigación fue atacado a balazos por sujetos que portaban armas largas, quienes tras cometer el crimen huyeron del sitio a bordo de un vehículo. El director de investigación falleció de manera inmediata, mientras que una mujer ajena a los hechos que se encontraba en el sitio resultó lesionada y fue trasladada a un hospital para recibir atención médica. Se registra una fuerte movilización de autoridades de los tres órdenes de gobierno que buscan a los responsables de este crimen, sin obtener resultados positivos. De igual forma, hasta el momento se desconoce el móvil que originó el asesinato del director de la Policía de Investigación de la Fiscalía de Michoacán, informó para Red 113, Luzma Cervantes. También en Uruapan, la colonia Plación Revolución, fue localizado un cadáver encobijado. Durante la mañana de este jueves, fue localizado el cuerpo sin vida y con huellas de violencia de un hombre desconocido, a quien sus victimarios envolvieron en una cobija. Al respecto, se supo que el macabro hallazgo se registró en un callejón aledaño a la Escuela Secundaria Federal número 2 y la Escuela de Artes Mapeco, en las inmediaciones de la colonia Ampliación Revolución de esta ciudad de Uruapan. Fueron vecinos los que al salir de sus viviendas observaron al fallecido y de inmediato pidieron la presencia de la policía, los cuales acompañados por paramédicos confirmaron la muerte del infortunado, persona que tenía entre 60 y 70 años de edad. En la escena del crimen se presentaron los agentes y peritos de la Fiscalía General del Estado para efectuar una minuciosa recolección de indicios y de testimonios, siendo iniciada la correspondiente carpeta de investigación, informó para Red 113, Luzma Cervantes. En la misma ciudad de Uruapan, desconocidos abandonaron un ejecutado envuelto con una lona en la carretera Siracuaretiro. El cuerpo sin vida de un hombre que presentaba huellas de violencia y estaba envuelto con una lona fue localizado la mañana del miércoles anterior sobre la carretera Libre Uruapan-Siracuaretiro. El macabro hallazgo fue reportado a unos metros del entronque con la autopista Uruapan-Pátzcuaro, donde algunos automovilistas observaron un bulto sospechoso a la altura del lugar conocido como La Virgencita. De forma inmediata al sitio se movilizaron paramédicos de primera respuesta de ERAP, mismos que revisaron a la víctima y confirmaron que carecía de signos vitales, por lo que oficiales de la Guardia Civil acordonaron el perímetro. Durante las diligencias efectuadas por los expertos de la Fiscalía General del Estado, el fallecido no fue identificado, únicamente se confirmó que presentaba impactos de proyectil de arma de fuego. Al concluir con las actuaciones, el cuerpo fue subido a una ambulancia de uso forense y trasladado a la morgue de la región para la práctica de la necropsia de rigor, informó para Red 113, Luzma Cervantes. En el Cerro de la Cruz fue localizado un hombre muerto con impactos de proyectil. Fue encontrado por algunas personas que fueron a hacer ejercicio. Con varios impactos de proyectil de arma de fuego, fue localizado el cadáver de un hombre desconocido en las inmediaciones del Cerro de la Cruz, en el municipio de Uruapan. Al respecto, se supo que algunas personas acudieron a dicha zona para ejercitarse y en un terreno cerca de la colonia popular campestre observaron el cuerpo ensangrentado de una persona, por lo que alarmados pidieron ayuda al servicio de emergencias. Al sitio se trasladaron paramédicos de primera respuesta, los cuales confirmaron que el individuo ya no tenía signos vitales y que presentaba al menos 3 impactos de bala en el pecho. El área fue acordonada y se dio aviso a la Fiscalía General del Estado. Con respecto a la víctima, se pudo conocer que no fue identificado en el área de intervención. Solo se sabe que tenía entre 30 y 35 años de edad. Sus restos fueron enviados a la morgue de la región en espera de que sea reclamado por sus deudos. Informó para Red 113, Javier Magaña. También en Uruapan, pero en la colonia El Sapien, ocurrió un incendio. Cuando los bomberos lograron sofocar las llamas, localizaron un cadáver calcinado. Una persona perdió la vida al quedar atrapada durante el incendio de una humilde vivienda construida con madera y láminas de cartón, en la colonia El Sapien, al poniente de la ciudad de Uruapan. Al tener conocimiento del siniestro, de inmediato se movilizaron bomberos, pero debido al mal estado de las calles y la falta de nomenclatura, se vieron retrasados para poder llegar a la zona.
Por lo anterior, policías municipales y vecinos de la zona comenzaron a tratar de apagar el fuego prácticamente a cubetas, hasta que finalmente lograron llegar los vulcanos y sofocaron las llamas, localizando entre los escombros el cuerpo calcinado de una persona, al parecer del sexo masculino. La zona fue acordonada por los uniformados y se solicitó la intervención de la fiscalía, cuyos expertos realizaron las respectivas investigaciones, enviando los restos al servicio médico forense, en espera de que acudan sus deudos a identificarlo, informó para Red 113 Luzma Cervantes. La Fiscalía General del Estado de Michoacán inició carpeta de investigación con relación a hechos registrados durante las primeras horas de este jueves en Uruapan, en los que elementos de la Policía de Investigación fueron agredidos por disparos de arma de fuego. De las investigaciones se desprende que anoche, mientras personal de la institución realizaba tareas de investigación sobre el bulevar industrial, se percataron a la altura de las instalaciones de Pemex de la presencia de tres hombres que caminaban con dirección a salida a Morelia, detectando a simple vista que dos de ellos portaban un arma de fuego. Al intentar darles alcance, los presuntos responsables comenzaron a agredir con disparos de arma de fuego a elementos de la Policía de Investigación, quienes de inmediato repelieron la agresión. Ahí murió una persona que vestía ropas tácticas, hasta el momento no identificada y que tenía en su poder un arma de fuego. Las otras dos personas corrieron y se internaron en una pensión, lugar donde fueron detenidas, asegurándoles un arma de fuego. Ellos fueron identificados como Marco Antonio N. y Leonardo David N., de 21 y 20 años de edad respectivamente, ambos originarios de Jalisco. Los detenidos y las armas fueron presentados ante la gente del Ministerio Público, a efecto de continuar con las investigaciones que permitan su pleno esclarecimiento, informó para Red 113 Luzma Cervantes. Nos vamos a Morelia, y es que en la tenencia de San Rafael Coapa fue hallado un hombre asesinado debajo de un puente. Un hombre asesinado a tiros fue encontrado a la orilla de un río ubicado en la población de San Rafael Coapa, municipio de Morelia. Trascendió en la cobertura de la noticia. El hallazgo lo realizaron unas personas durante la mañana de este jueves, debajo de un puente localizado en el sitio denominado La Yerbabuena, en la entrada hacia la ranchería La Escondida. El hecho fue reportado al número de emergencias. Después acudieron los elementos de la Policía Municipal, quienes confirmaron la situación y delimitaron el perímetro, pues en el área había casquillos percutidos. Fuentes allegadas al tema informaron que el interfecto no está identificado. Él vestía pantalón café, chamarra azul y calzado color azul. Los especialistas de la Fiscalía General del Estado, adscritos a la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen, se encargaron de las investigaciones respectivas y trasladaron el cadáver a la morgue para la práctica de la necropsia de ley, informó para Red 113 Luzma Cervantes. También en Morelia, pero en la colonia Mariano Escobedo, ocurrió un asesinato, la víctima un jardinero. Un joven jardinero fue ultimado a tiros durante la tarde del miércoles anterior en la colonia Mariano Escobedo, ubicada en Morelia. Fuentes allegadas al tema mencionaron que al susodicho lo atacaron en la citada vialidad. Intentó alejarse del peligro, pero fue alcanzado y rematado en la calle Eustaquio Arias, entre las vialidades Gabriel García Romero y Antonio Arias. La situación fue alertada al número de emergencias, así que inmediatamente arribaron oficiales de la Guardia Civil y paramédicos, quienes confirmaron el deceso del muchacho, mismo que respondía al nombre de Jonathan, de 20 años de edad. Los uniformados acordonaron el área y pidieron intervención de la Fiscalía General del Estado. Luego arribó a la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen, la cual inició las averiguaciones respectivas y trasladó el cadáver a la morgue, informó para Red 113 Luzma Cervantes. En la misma ciudad capital, al oriente, fue hallado un hombre muerto. Presentaba huellas de violencia y tenía una bolsa en la cabeza. Un masculino asesinado, quien estaba encobijado, maniatado y tenía una bolsa plástica en la cabeza, fue encontrado tirado en un predio de la colonia Vicente Lombardo Toledano, al oriente de Morelia. El hallazgo lo realizaron unas personas y ocurrió durante la mañana del miércoles anterior, a la orilla de la calle Consuelo Alfaro, en las inmediaciones de Ciudad Industrial. La situación fue alertada al número de emergencias 911. Después acudieron patrulleros locales y paramédicos, mismos que confirmaron el deceso del individuo. El interfecto no está identificado
Él era de complexión delgada, piel morena clara, vestía camisa blanca de manga corta, pantalón de mezclilla azul y tenis de tela negra. Además, en el brazo izquierdo tenía varios tatuajes. Los oficiales delimitaron el perímetro y luego se presentaron los expertos de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen, quienes iniciaron las investigaciones respectivas y trasladaron el cadáver a la morgue. Informó para Red 113, Luzma Cervantes. En Zamora hallaron a un hombre asesinado en el rancho Los Pozos. En las inmediaciones del rancho Los Pozos fue localizado el cadáver baleado de un hombre, el cual ha sido las autoridades en calidad de no identificado. Respecto al hallazgo, se conoció que trabajadores de dicho lugar, ubicado sobre la calle Palmas del Infonavit Arboledas, tercera sección en Zamora, reportaron 911 haber encontrado un masculino con lesiones de proyectil de arma de fuego. De inmediato se movilizaron elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y de la Guardia Civil, quienes a la altura del predio denominado El Tamarindillo observaron masculino inerte, por lo que pidieron apoyo a las corporaciones de auxilio. Enseguida llegaron paramédicos de rescate y salvamento, los cuales confirmaron el deceso del susodicho, mismo que tenía entre 25 y 30 años de edad. Él vestía una playera guinda, chamarra azul marino, pantalón de mezclilla y tenis tipo Vans de color negro. La zona quedó bajo resguardo policial y más tarde llegó el personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen para procesar el área de intervención, donde localizaron 5 casquillos percutidos calibre 380, siendo iniciada la correspondiente carpeta de investigación. También en Zamora fue localizado un hombre muerto, ya putrefacto. La fiscalía investiga el caso. Entre la maleza, a la orilla de un canal de aguas negras, fue localizado el cadáver de un hombre que presentaba un avanzado estado de putrefacción. Al momento se ignoran las causas del fallecimiento, así como la identidad del ahora occiso. El hallazgo fue reportado cerca de las 15 horas entre las calles Pavo Real y Gorrión del fraccionamiento San Joaquín, en la ciudad de Zamora, área que fue resguardada por elementos de la Policía Municipal y Sedena. Al sitio llegaron agentes y peritos de la unidad especializada en la escena del crimen, quienes se encargaron de efectuar una minuciosa recolección de indicios y de testimonios para integrar la respectiva carpeta de investigación. En cuanto al fallecido, no se proporcionó su media afiliación ni señas particulares. Su cuerpo fue llevado a la morgue local para los estudios de rigor, con el fin de determinar las causas del fallecimiento. Asimismo, se espera que sea identificado durante las próximas horas. En Ciudad Hidalgo, dos hombres fueron ultimados a tiros al interior de un domicilio. Dos hombres fueron asesinados con disparos de arma de fuego en el interior de un domicilio de la colonia El Mirador, en el municipio de Ciudad Hidalgo. El móvil del doble homicidio es ignorado, a decir de las autoridades. El crimen se registró durante la noche del martes anterior en un domicilio de la calle Pino Suárez del citado asentamiento urbano, donde algunas personas, al percatarse de lo sucedido, reportaron la situación al servicio de emergencias. A su llegada, personal de seguridad pública encontró en la planta baja del inmueble el cadáver baleado de quien fue identificado como Fidelmar H, de 32 años de edad, y al revisar las habitaciones localizaron muerto a otro hombre desconocido, aproximadamente 35 años de edad, el cual vestía pantalón de color gris, playera azul y chamarra negra. La vivienda fue resguardada de acuerdo al protocolo de la cadena de custodia y más tarde los expertos de la unidad especializada en escena del crimen acudieron para realizar el procesamiento del área de intervención y dar inicio a la respectiva carpeta de investigación. Informó para Red 113, Javier Magaña. En Parácuaro esta mañana volcó una camioneta con jornaleros, lamentablemente hay 2 muertos y 3 heridos. Una camioneta que trasladaba varios cortadores de melón volcó en la mañana de este jueves sobre la carretera Apatzingán Cuatro Caminos, dejando como saldo 2 personas muertas y 3 más lesionadas de gravedad. El fatal accidente se registró a la altura del balneario El Pedregal, en esta demarcación de Parácuaro, donde terminó volcada una camioneta tipo pick-up de modelo atrasado de color blanca, en la que viajaban los jornaleros. Varios de los trabajadores salieron disparados por los aires, para terminar golpeando fuertemente contra el pavimento, siendo reportado el incidente por otros automovilistas. Al lugar llegaron policías y paramédicos locales, mismos que confirmaron el deceso de 2 de los afectados y auxiliaron a 3 sobrevivientes, mismos que fueron trasladados de emergencia a nosocomios de la región. De las víctimas se ignora su identidad. La vialidad fue parcialmente cerrada a la circulación, mientras que los expertos de la Fiscalía Regional de Justicia se hicieron cargo de las correspondientes diligencias, siendo todos los datos anteriores recabados en la cobertura noticiosa. Informó para Red 113, Luzma Cervantes. Otro accidente por el Ahuacán. En la autopista siglo XXI, una camioneta impactó de frente contra un taxi del aeropuerto de Morelia. Desafortunadamente, hay 2 personas muertas y 3 lesionadas.
Un aparatoso choque de frente entre una camioneta y un taxi del aeropuerto dejó como saldo preliminar 2 personas muertas y 3 lesionadas sobre la autopista Siglo XXI. El lamentable percance tuvo lugar a la altura del kilómetro 163 de dicha vialidad, donde colisionaron una camioneta Ford Escape de color blanco y un sedán con rótulos de taxi del aeropuerto. Ambas unidades terminaron destrozadas a un costado de la carpeta asfáltica. Fueron algunos automovilistas los que reportaron al personal de la caseta sobre el aparatoso encontronazo, por lo que se movilizaron los paramédicos de rescate y salvamento, quienes confirmaron la muerte de 2 de los afectados y auxiliaron a los sobrevivientes. Oficiales de la Guardia Nacional de la División de Seguridad en Carreteras e Instalaciones abanderaron el área y solicitaron intervención de la Fiscalía General del Estado para realizar las actuaciones de ley, siendo ignorada la identidad de las víctimas. Informó para 113 Javier Magaña. Queridos amigos, momento es una pausa, es muy breve, no se despegue, ya volvemos con más información. Un año con las vías del tren libres, más carga por tren, menos trailers por carretera, igual a mayor seguridad vial. Generamos mayor confianza y apertura para el comercio nacional e internacional. La movilidad de diversos productos de las industrias, acerera, automotriz, de hidrocarburos y tiendas, fluye sin ningún inconveniente en beneficio de la economía del Estado y sus habitantes. Michoacán, honestidad y trabajo. Hoy Michoacán es punta de lanza en el país. Fue creado el programa Fortapaz, Fondo para el Fortalecimiento para la Paz. Este fondo, con una bolsa estimada de 770 millones de pesos, que está constituido para beneficiar a 97 municipios y 19 comunidades, es hoy una realidad. ¿De dónde surge este programa? Anteriormente, entre el año 2016 y 2020, existía el Fortasec, un programa federal en el cual se destinaban 130 millones de pesos para el estado de Michoacán, donde únicamente se veían beneficiados 10 municipios prioritarios para la seguridad del estado. Al inicio de esta administración, nuestro gobernador Alfredo Ramírez Bedoya tuvo a bien en crear este programa, mismo que se compone con el 70% de participación del Estado y el 30% de participación del municipio. Este fondo proviene del impuesto estatal de nómina. La tercera parte fue destinado para este programa. En este año 2022, la bolsa fue de 770 millones de pesos aproximadamente, mismos que serán destinados para fortalecer a los policías municipales, que son el eslabón más débil dentro de la estructura de seguridad pública, con equipamiento, con capacitación, certificación, infraestructura. Y también será destinado el 10% como mínimo para prevención del delito. Es un hecho nuevamente histórico porque es el primer programa en todo el país que se está llevando para el beneficio de los policías municipales y también de las dependencias estatales en materia de seguridad pública. Muchas gracias. Gobierno de Michoacán. Honestidad y trabajo. Gracias por continuar con nosotros. Las autoridades informaron que Michoacán sigue con una tendencia a la baja en homicidios. Se ubica ya en el séptimo lugar a nivel nacional. Vaya, aún es un nivel muy alto, pero recordar que estábamos peleando el primero y el segundo lugar durante el año pasado. Como parte de los resultados de la Estrategia de Coordinación Interinstitucional en materia de seguridad, Michoacán presenta una tendencia a la baja en el delito de homicidio doloso con una reducción de 10.9% durante el mes de enero. En conferencia de prensa encabezada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, el secretario de Seguridad Pública José Ortega Reyes informó que en diciembre del 2022
se registraron 165 víctimas, mientras que el mes pasado fueron 147, cifras que en comparación con el mismo periodo del año pasado representa una disminución de 27.9%. Con estos resultados y gracias a los trabajos coordinados en las regiones del estado de Michoacán, se colocó en el séptimo lugar nacional de víctimas de homicidio, su mejor posición desde el inicio de esta administración en el mes de octubre del 2021. Destacó tras recordar que entre 2021 y 2022 este ilícito se redujo en 11.3%. Explicó que de diciembre de 2022 a enero de 2023 en Morelia hubo un incremento de 35 a 39 víctimas, 11.42%. En Zamora una reducción de 50 a 39, o sea de 22% negativos. En Zitácuaro aumentó de 20 a 21%, o sea 5%. En Uruapan se redujo de 32 a 15%, o sea menos 53.12%. Y en Lázaro Cárdenas se mantuvo igual con un total de 3 víctimas en ambos meses. Por lo anterior, también es de comentarse que la incidencia delictiva de alto impacto restó un 12.86% de diciembre de 2022 a enero de 2023. Y en comparación con enero de 2022, también hubo una baja de 18.12%. Informo para 113, Javier Magaña. Respaldan alcaldes proyectos de movilidad para la zona metropolitana de Morelia. En la primera sesión ordinaria de la Comisión de Ordenamiento Metropolitano de Morelia, encabezada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, presidentes municipales de Morelia, Charo Tarímbaro y Álvaro Obregón, coincidieron la viabilidad y beneficios que traerán los proyectos de inversión multianual, Metrobús y Segundo Anillo Periférico para Morelia. Tras presentarse el Plan Integral de Infraestructura bajo los ejes de Desarrollo Urbano, Movilidad, Sostenibilidad y Equilibrio Ambiental, ordenando el desarrollo económico, los alcaldes de la zona metropolitana agradecieron al titular del Ejecutivo la ejecución de ambas propuestas, al señalar que se trata de una estrategia integral para mejorar las condiciones de tránsito y seguridad vial y productividad de las localidades. Informó para Región 13, Javier Mudani. El alcalde Alfonso Martínez Alcázar reactivó la caseta policial de Villas del Pedregal. Con la finalidad de brindar mejores condiciones de seguridad para las y los morelianos, el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar reactivó una caseta policial en beneficio de las y los habitantes del fraccionamiento Villas del Pedregal. Al realizar dicha entrega, el presidente informó que este espacio se reactiva luego de 3 años de abandono, por lo que ahora ayudará a fortalecer la seguridad en el lugar. Contará con 15 cámaras y que estarán distribuidas en puntos estratégicos con la intención de tener más ojos vigilando el tránsito en las calles, las entradas al fraccionamiento y las principales vialidades por donde circula la gente de Villas del Pedregal. Informo para Red 113, Javier Muraña. En la colonia Prados Verdes, la Guardia Civil y la Policía Municipal hubo una persecución, detuvieron a los sujetos a bordo de un auto robado. Tras un operativo, elementos de la Guardia Civil y Policía Morelia recuperaron un vehículo que fue robado con lujo de violencia. Además, detuvieron al presunto responsable. Fuentes allegadas al tema informaron lo anterior y agregaron que el delito fue reportado al número de emergencias. Entonces intervinieron los guardias civiles, así como los patrulleros municipales, quienes al detectar el automotor sustraído rápidamente lo persiguieron. El hecho sucedió durante la tarde-noche del miércoles y la unidad robada fue interceptada sobre la avenida Guadalupe Victoria a la altura de la colonia Prados Verdes. Los oficiales atraparon al aparente responsable del ilícito, quien cuenta con antecedentes penales y fue puesto a disposición de la instancia competente para que se le determine su situación jurídica. En cuanto al carro, este quedó asegurado. Los agentes no revelaron la identidad del ahora indiciado. Informó para Red 113, Javier Magaña. En Aguililla, la Secretaría de Seguridad Pública y la Guardia Nacional desmantelaron campamento, encontraron artefactos explosivos y más de 1.300 cartuchos útiles. Personal de la Guardia Civil, así como la Guardia Nacional, junto con elementos del Ejército Mexicano, localizaron y desmantelaron un campamento clandestino que contaba con 2 artefactos explosivos, 1.380 municipios y equipo táctico. Gracias a las tareas operativas que forman parte de la base de operaciones interinstitucionales BOI en el municipio de Aguililla.
Al realizar recorridos de prevención y vigilancia en la localidad de Limón de esa demarcación, los efectivos de las Secretarías de Seguridad Pública y de la Defensa Nacional, en colaboración con la Guardia Nacional, visualizaron un asentamiento presuntamente utilizado por integrantes de un grupo delictivo, por lo que emprendieron labores para asegurar el área. En el lugar también se encontraron 3 chalecos antibalas, 12 placas balísticas, un casco Kevlar, un chaleco táctico, fornituras portacargadores, varias prendas y ropa. Por lo anterior, los elementos de las 3 instituciones aseguraron lo incautado y procedieron a incinerar el campamento, mientras que los artefactos explosivos fueron desactivados por elementos de la Sedena. Las municiones y prendas se llevarán ante las instancias correspondientes a fin de llevar a cabo las diligencias pertinentes. Informó para Reche 13, Javier Bogaña. Queridos amigos, de esta manera hemos llegado al final del espacio informativo. Les agradecemos el favor de su atención. Les recordamos, los esperamos mañana a las 20:30 horas para su noticiero diario. Y lo invitamos a que nos acompañe en todas las plataformas de Red 113, Twitter, Facebook, YouTube, Instagram. Nos encuentran así como Red 113. Yo soy Marcos Morales. Les agradezco que nos hayan acompañado y les deseo que tengan todos una excelente noche.